a las 11:32 minutos de este martes, se reportó un incendio 400 metros norte del Cementerio General en Barrio La Tormenta, en San Isidro del General. Por razones que se investigan, el fuego consumió una vivienda de 60 metros cuadrados, afectando un vehículo y dejando a una persona con quemaduras en sus extremidades. 3 unidades de bomberos atendieron la emergencia. Además, contó con la presencia de la Cruz Roja y la Fuerza Pública, que se encargó de acordonar la zona. Al llegar a la escena, lo que tenemos es una estructura de aproximadamente unos 60 metros cuadrados, casa de habitación, la misma comprometida al 100% por el fuego, con probabilidades de propagación a una estructura cercana, tipo comercio. Se hace un ataque rápido al fuego para evitar que otra estructura sea afectada y se logra controlar rápidamente el mismo. No tenemos personas dentro de la estructura a nuestra llegada, sin embargo, un masculino aproximadamente de unos 30 años con quemaduras en sus extremidades superiores. La persona afectada fue trasladada al centro médico para una mejor atención. A lo que indican los vecinos, sí era habitante de la casa habitación. De momento, como le indico, solo quemaduras en sus extremidades, más aún sí requiere una atención médica mayor para evitar que la situación se complique. Se conoció que en la casa afectada vivían 4 personas.